Buenas tardes, esta es la segunda clase del curso de Diseño Cualitativo de Investigación. Corresponde a paradigmas de investigación y de investigación social cualitativa. Vamos a comenzar tomando un concepto, que es el concepto de paradigmas. Lo introduce Thomas Kuhn en su obra La estructura de las revoluciones científicas. Iba a decir que son realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante un cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Ustedes tienen un artículo que es de Alejandro Novoa, de la biografía sugerida para este módulo, y verán ahí en ese artículo que de alguna manera Alejandro dice, son los lentes con los que vemos al mundo, tomando esta idea de paradigmas que introduce Kuhn. De alguna manera es eso, un paradigma nos proporciona una forma de mirar el mundo, de mirar los fenómenos sociales, de estudiarlos, y un conjunto de problemas y de preguntas en el marco de las cuales podemos estudiar, conocer, explicar el mundo, aproximarnos a esas realidades, ¿no? Entonces, esa es la idea de paradigma que vamos a tomar, ¿no? Una cosmovisión, una forma de entender el mundo y de plantearnos un conjunto de problemas y de soluciones en el marco de ese paradigma, que son provisorios en el sentido de que, bueno, la ciencia va avanzando, surgen nuevas formas de estudiar fenómenos, surgen interrogantes que a veces los paradigmas que están consolidados y que hay un cierto acuerdo dentro de la comunidad científica de cómo estudiar esos fenómenos y a través de qué métodos, no logran responder, y ahí es bueno cuando, no lo vamos a abordar, pero surgen lo que se llaman las revoluciones científicas a partir de ciertas anomalías, y ahí emergen nuevos paradigmas. Vamos a focalizar en tres paradigmas: el paradigma pospositivista, el paradigma interpretativo y el paradigma sociocrítico. Ahora Natalie va a comenzar con el paradigma pospositivista. Bien, un aspecto nomás para reforzar un poco lo que planteaba Vivi anteriormente, los paradigmas, que algo esto ustedes ya habrán visto en el curso de metodología de primer año, ya sea de ciencias sociales o de psicología, tiene que ver con qué conceptos, qué hipótesis, qué explicaciones, qué herramientas da esa cosmovisión sobre determinados fenómenos, ¿no? Y como decía Viviana, en realidad son como lentes que uno se pone. Entonces, ¿esto quiere decir que hay paradigmas que están bien y paradigmas que están mal? No, son diferentes, son distintos. Entonces, imagínense si se pusieran como lentes con este papel que tiene colores, pero que se puede ver, celofán, ¿sí? Entonces uno vería una cosa violeta, otro amarillo, otro verde. Esto es así también, ¿no? Uno, si se para del paradigma positivista, va a entender a los fenómenos de una forma, los va a abordar de determinada manera, ¿sí? Y se va a plantear determinadas reglas, normas. Si se para desde el paradigma sociocrítico, lo va a hacer de otra forma, y así el pospositivismo, ¿sí? Y otra particularidad que ustedes, si leen el manual de Vasiliachis, ella lo plantea, es que en realidad las ciencias sociales no progresan reemplazando los antiguos paradigmas. Es decir, no quiere decir que primero fue el pospositivismo y después vino el otro, no, sino que muchas veces los paradigmas conviven, ¿sí? Juntos, por más que por supuesto alguno nace como respuesta a otro, en realidad de alguna forma conviven, y no es como esta idea de que se superan, ¿sí? Quería hacer nomás como esa apreciación previa. Y decíamos, bueno, arrancamos o queremos nosotros plantear por lo menos el foco en tres paradigmas concretos, que son orientaciones. Nosotros acá no los vamos a abordar de forma exhaustiva, sino que queremos como compartirles algunas orientaciones para cuando ustedes realicen la lectura en sus casas, ¿no? Entonces, en el video de la clase pasada, ahí Paivanú trabajó bastante la idea de positivismo, ¿se acuerdan? El positivismo vinculado a la figura de Comte, que planteaba, bueno, un poco esta idea de que
la ciencia de la sociedad era un poco similar a las ciencias naturales, ¿sí? Y había como un principio de observación directa, ¿no? Así como el físico estudia el átomo y lo aísla, etc., el cientista social podía hacer lo mismo, ¿sí? Y las hipótesis teóricas que se planteaban con el objetivo de establecer generalizaciones causales, leyes generales, ¿sí? Había una noción de que la ciencia social, o la sociología en concreto, como estudio de la vida humana y de las sociedades, tenía que poder predecir el comportamiento, ¿no? Así como las ciencias naturales estudian determinados situaciones, fenómenos, sustancias, etcétera, que pueden predecir su comportamiento porque tiene cierta regularidad. ¿Qué pasa ahí? Es que surge la pregunta de muchos académicos o de muchos pensadores que dicen, bueno, pero en realidad eso mismo, esa predicción, ¿se puede desarrollar con los seres humanos? Y muchos van a decir que no, que el ser humano piensa, que el ser humano siente, que tiene identidad, que tiene valores y que de alguna forma no se va a comportar siempre igual. Entonces, es cuando un poco se viene a poner en jaque esta idea del positivismo, y surge el pospositivismo como una versión más matizada del positivismo, ¿sí? Entonces, van a ver ahí que dice, en el segundo punto dice, el descubrimiento de leyes causales verdaderas deja lugar a la probabilidad, a la provisionalidad del conocimiento, ¿sí? El criterio de contrastación deja de ser la verificabilidad y pasa a ser la falsabilidad. El apego a las técnicas estadísticas se mantienen, pero con la convicción de que estas no son el único modo de conocer, aunque sí sigue siendo el medio más importante, ¿sí? Yo veo qué tan feliz es la gente a través de una medición, ¿sí? O cómo está la situación laboral en este momento, midiendo tasas de empleo, desempleo, etc., ¿sí? Y bueno, y si bien eso se mantiene como lo más importante, se empieza a ver que hay como otras formas también de poder acercarse a la realidad. Pero sigue siendo como una tradición que está alejada de la perspectiva cualitativa, por esto que nosotros veníamos hablando anteriormente, ¿no? De que justamente intenta ahondar en otros aspectos de los sujetos que tiene más que ver con sus formas de pensar, cómo significan la vida, ¿no? Y muchas de estas cosas que no tienen que ver con medirlas, ¿no? Sino con poder profundizar en esos aspectos. Pasamos a la siguiente. Bien. Bueno, otro de los paradigmas que vamos a abordar es el paradigma interpretativo. En este sentido, vamos a hablar de Max Weber, que ya en el video anterior también estuvimos conversando sobre Weber. Weber es es uno de los grandes exponentes de la sociología, y particularmente del enfoque cualitativo. Weber va a decir que el objeto de estudio de la sociología es la acción social, y entiende la sociología como una ciencia que trata de comprender interpretándola la acción social, ¿no? En ese sentido aparece con fuerza la idea de interpretar, de entender, de alguna manera de dar sentido a la acción de un otro, ¿no? Entonces, volviendo a esta idea de acción social, vamos a decir que la acción social es toda acción, toda conducta humana que tiene un sentido, que tiene una motivación, ¿ah? Y que el actor puede dar cuenta de esa motivación, ¿ah? Y que está además orientada a la acción de un otro. Ahí en el PPT verán eso justamente, que la sociología tiene como objetivo comprender la acción social, encontrar los motivos atribuidos del actor para realizar determinados actos, ¿ah? Eso se supone entonces que no se hace objetivamente, sino subjetivamente mediante la comprensión del sentido de la acción, ¿no? El autor va a incorporar dos técnicas que dan cimiento a esta perspectiva, que es la idea de Verstegen y la idea el concepto de tipos ideales, ¿no? ¿Qué es Verstegen entonces? Es justamente la idea de comprensión, una operación fundamental para la construcción del sentido de la acción individual, que parte de la idea desde
que desde la interioridad del observador y considerando la exterioridad del actor, es posible reconstruir los motivos por los cuales el actor desarrolla una acción determinada. ¿No? El observador, entonces, históricamente condicionado, porque nosotros como observadores, como investigadores, pertenecemos a la realidad que estudiamos, pertenecemos a un contexto sociohistórico que también determina cómo pensamos, cómo vemos los fenómenos, que somos parte de ese mundo que estudiamos. Lo que entonces científico, este investigador va a hacer cuando opera mediante esta idea de comprensión, es atribuir a las acciones observadas del actor un sentido, ¿no? En función de los motivos que a partir de una racionalidad reconstruida por el observador pueda estar este actor esgrimiendo. ¿No? ¿Cuál es el método entonces que propone Weber para comprender y para aproximarnos al sentido de la acción de los actores? Es justamente la construcción de tipos ideales, ¿no? Y ahí la idea de tipos ideales no es una idea en sentido de la perfección o del ideal de alcanzable, de deseo, ¿no? De esa idea de ideal, sino hablamos de ideal en sentido de que no existen en la realidad, ¿no? Son construcciones que se elaboran con el objetivo justamente de aproximarnos a esta idea de interpretar y entender el sentido de la acción, ¿no? Pero no son reales, son la acentuación de determinadas características, ¿tá? A criterio también del investigador, del científico, ¿tá? Que nos permiten después comparar ese conjunto de características de carácter ideal con determinados fenómenos que estamos estudiando, ¿tá? Entonces, dice ahí, cuando se opera mediante tipos ideales, hay que operar en primer lugar reconstruyendo la acción racional con arreglo a fines, para luego incorporar las irracionalidades típicas de la acción humana, ¿no? Estos son como los dos conceptos centrales que vamos a tomar, que tomamos a Weber, vestejes y tipos ideales, ¿no? Esta idea de paradigma interpretativo, y ya lo veíamos en el video anterior cuando hablábamos de las características de la investigación cualitativa, decíamos que en realidad no es un enfoque monolítico, sino que reúne dentro de ella varias escuelas de pensamiento, varias vertientes. Bueno, de alguna manera vemos en este paradigma interpretativo que tenemos como cuestiones en común, ¿no? Dentro del paradigma, que tiene que ver con la preocupación de determinados pensadores y líneas de pensamiento por conocer, aproximarnos a elucidar el sentido que los actores dan a sus acciones, ¿tá? Reconstruir ese sentido. Pero después, ¿cómo este proceso se da y qué propuestas se hacen? Ahí encontramos que hay diferencias, ¿tá? Entonces veremos que hay dentro del paradigma interpretativo diferentes vertientes, escuelas de pensamiento, podemos llamarlo, que son, en este caso, las que vamos a abordar brevemente, la sociofenomenología, la etnometodología y el interaccionismo simbólico. Y cada una de estas escuelas tienen como sus referentes teóricos. En el caso de la sociofenomenología tenemos a Schutz, que es como el gran representante de alguna manera de la sociofenomenología, pero que continúa la línea de pensamiento de Husserl, que toma de la fenomenología y lo incorpora a la sociología. ¿Cuál es la preocupación central que se plantea desde la sociofenomenología? Es conocer el modo en que los actores crean y construyen la realidad social en el marco del mundo de la vida cotidiana. Los estudios entonces de la sociofenomenología van a estar focalizados en los procesos a través de los cuales los sujetos producen interpretaciones que dan forma a lo real en la vida cotidiana. Desde esta corriente de pensamiento, la idea o lo que se propone es construir un discurso a partir de los discursos que cotidianamente construyen los actores sociales, y por eso la idea de que es una construcción de segundo orden, porque reconstruye un discurso que ya está construido, digamos, por los actores en su cotidianidad. O sea, van a recuperar como método la construcción de tipos ideales que lo toman de Weber.
a partir de justamente de lo que decíamos recién, de extraer como rasgos típicos, en este caso de situaciones cotidianas, y lo utilizan como herramientas de trabajo para hacer estas construcciones de segundo orden de las que hablaba. Otro de las corrientes de pensamiento es la etnometodología, que tiene como referente, que crea esta corriente, a Garfinke. ¿Ah? La etnometodología va a estudiar cómo se organizan los modos en que se organiza el conocimiento de los individuos que tienen sobre sus cursos de acción normales, de sus asuntos más habituales, de los escenarios cotidianos. Por lo tanto, comparte esta idea de estudiar cuáles son las reglas que rigen la vida cotidiana, comparte con la sociofenomenología, pero se va a distinguir en los métodos que utilicen. En el caso de la etnometodología, va a generar situaciones que rompan estas reglas, ¿tá? Estas reglas que ordenan, que rigen, a partir de las cuales nos manejamos en nuestra vida cotidiana y hacemos las cosas que hacemos. En ese sentido es que hablamos de experimentos de ruptura, ¿tá? Mediante la provocación, el investigador se deja en evidencia los marcos normativos que rigen la vida cotidiana, ¿tá? Entonces, tomando estas dos corrientes, sociofenomenología y etnometodología, ambas van a estudiar cómo las personas producen activamente y mantienen los significados de las situaciones humanas en el mundo de la vida, pero van a diferir en la metodología. ¿Ah? La sociofenomenología va a desarrollar poca investigación empírica y va a utilizar como método la construcción típica ideal. ¿Ah? Estudian el funcionamiento de la conciencia, la construcción del significado, van a emplear mucho las entrevistas y la escucha atenta, así como el análisis, bueno, de las respuestas de los entrevistados, buscando rasgos comunes. La etnometodología es altamente empírica, como decíamos, y va a explotar muchas técnicas que tienen que ver con la observación participante, el análisis de documentos y experimentos de ruptura, que es lo que decíamos, provocando situaciones que de alguna manera descoloquen o cambien esa situación de la vida cotidiana, de la cual ya disponemos de reglas, normas con las cuales nos manejamos, para observar también qué sucede y cómo los sujetos nos adaptamos a esas nuevas situaciones. Bueno, y finalmente, el interaccionismo simbólico. Ahí tenemos a Blumer, tenemos también a Mead, que no está nombrado ahí, que se preguntan, bueno, ¿qué conjunto común de símbolos han emergido para darle sentido a las acciones de las personas? ¿Ah? La preocupación central va a ser, va a estar dada por la influencia que producen los comportamientos de los sujetos, el significado que estos otorgan al mundo que los rodea, ¿ah? El significado que damos a nuestras experiencias. ¿Ah? Dentro de los principios básicos del interaccionismo simbólico, vamos a ver que los seres humanos estamos dotados de capacidad de pensarnos a nosotros mismos, que en la interacción las personas aprendemos significados y los símbolos que nos permiten pensar, que también estos significados pueden ser modificados, que las pautas que se construyen en esta red de acciones y de interacciones van construyendo los grupos y constituyendo los grupos y la sociedad. Y hay una cita de Blumer que dice justamente: asumir el papel del actor y ver su mundo desde su propio punto de vista. Un poco es la idea del interaccionismo simbólico. Y otro de los autores que podemos hacer referencia dentro del interaccionismo simbólico es Goffman. ¿No? Goffman va a incorporar una perspectiva que es el estudio, para el estudio de la interacción social, que es el recurso de la dramatización. Ah, iba a decir que las personas representamos papeles con mayor o menor éxito. ¿Ah? Va a importar en ese sentido cómo nos presentamos ante los demás, las formas de guiar nuestro comportamiento, de controlar nuestras acciones, ¿ah? Y de presentar también esas actuaciones que desplegamos en el mundo, ¿no?, en el que nos movemos y en las interacciones que generamos. ¿Ah? La interacción social se da en el marco de un escenario, los participantes entonces son actores que encarnan personajes, y las líneas de actuación respectiva, bueno, se van a cristalizar en roles. Dentro de los componentes de este modelo encontramos esta idea de escenario, de actores, los bastidores, el público y la línea de actuación. ¿Ah? Si ustedes quieren igual profundizar más en esto, esto está tomado
de un libro de Goffman que se llama La presentación de la persona en la vida cotidiana, donde todos estos conceptos y estas ideas están desarrolladas, ¿no? Y el marco de las interacciones que dice Goffman se dan en diferentes regiones. Entonces separa una región delantera, donde se desarrollan las actuaciones más aparentes, donde desarrollamos nuestro personaje, digamos, ¿no? Después van a haber regiones más privadas, donde aflojamos esas tensiones que implica desplegar en escena un personaje, ¿no? Estas son como pequeñas líneas, ¿no?, para profundizar, que pueden hacerlo en este texto de Goffman, pero que queríamos mencionarlo como un autor referente en esto de la corriente del interaccionismo simbólico dentro del paradigma interpretativo. Y por último, vamos a desarrollar, Natu, en este caso, el paradigma sociocrítico. Bien, el paradigma sociocrítico nace de alguna forma como una respuesta a las tradiciones pospositivistas interpretativas, ¿sí? Es decir, se establece como una nueva forma de ver al mundo que va a tener diferencias con cómo las teorías que presentan, los problemas y las formas de abordarlos que planteaban los positivistas y los interpretativistas, que es lo último que planteaba Vivi recién, ¿sí? Entonces ellos hablan de conocer y comprender la realidad como praxis, ¿no? Entonces esta idea de praxis es un primer elemento que vemos que es distinto a lo que planteaba, bueno, ni que hablar del positivismo, el pospositivismo y las propuestas interpretativas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad hay una idea de la generación de conocimiento orientado hacia la liberación y hacia el empoderamiento social, ¿sí? Va a implicar a los participantes en la adopción de decisiones para la transformación social, y este es un elemento básico. Es la idea que intentan transmitir de generar conocimiento para la transformación social. Desde los paradigmas anteriores, en realidad, nos quedamos como con esta idea de genero conocimiento, de la forma que sea, ya sea de una forma más objetiva, de una forma donde se intenta comprender el sentido de la acción, los significados, la construcción de símbolos, el punto de vista del actor, pero no había una idea explícita de orientación hacia la transformación social. Y esto es una de las cosas, para mí, por lo menos, como más apasionante del paradigma sociocrítico, que pone un poco el foco en la acción, ¿sí? Yo investigo, genero conocimiento para transformar una situación. ¿Siguiente? Entonces, ¿cuál es la idea? Primero, superar el reduccionismo y el conservadurismo que planteaban los paradigmas anteriores. Es decir, ni todo es empiria, ni todo es interpretativismo. Entonces, va a decir, ahora lo vamos a adelantar, pero la escuela de Frankfurt de alguna forma es como, ¿no?, la insignia de este paradigma con su teoría crítica de este paradigma, pero ellos se van a parar en un punto medio, ¿sí? La finalidad justamente que tiene este paradigma es la idea de transformar las estructuras de las relaciones sociales y en ese sentido también de los problemas que generan esas relaciones sociales, ¿sí? Parte de una idea de que hay una acción y reflexión, ¿sí? Pero no solo del investigador. Es decir, este paradigma trae a la escena de la investigación no solo al investigador, sino también a aquellas personas con las que nosotros investigamos, ¿no? Entonces, no es tanto esta idea de, capaz hubiera sido bueno poder presentar una imagen, pero del investigador que igual sigue mirando al actor como de lejos, ¿no? El sujeto, digamos. Voy, lo miro, hago las entrevistas, observo y me vuelvo a mi escritorio. Bueno, este paradigma tiene una idea distinta, donde los actores, los participantes, los sujetos de la comunidad con la que nosotros estamos trabajando, con la que nosotros estamos investigando, forma parte de las reflexiones y forma parte de la acción. ¿Por qué? Y hay un último punto ahí en la diapo, porque ustedes ven que dice es una unidad dialéctica entre teoría y práctica. Siempre se va a mover en ese continuum entre la teoría y la práctica, ¿sí? Hay teoría que me explica que un proceso se da de tal forma o por determinadas cuestiones, ¿sí?
Y después yo voy a ver en la práctica cómo ocurre eso. Y vuelvo a la teoría para analizarlo, ¿sí? Esa es como un poco la idea de este paradigma. Pasa a la siguiente. Bueno, decíamos que justamente, ¿no?, que la escuela de Frankfurt, de Alemania, que nace en la década del 20, de 1900, ¿sí?, plantea justamente una teoría que el fin es la emancipación del ser humano, que es la teoría crítica, ¿sí? Ahí hay diferentes filósofos y pensadores importantes de esta escuela, solo les mencionábamos algunos: Adorno, Benjamín, Horkheimer, Habermas, Honneth, entre otros muchos pensadores importantes, ¿sí? Que por ahí Adorno y Horkheimer son como los que más escuchamos en la academia o en la carrera, y bueno, en la segunda etapa de la Escuela de Frankfurt, claramente a Habermas como discípulo de ellos, ¿no? Entonces, la teoría crítica justamente va a nacer de los estudios comunitarios y de las investigaciones participantes, ¿sí? Nosotros más adelante en el curso vamos a tener una clase donde vamos a hablar entre los diferentes tipos de diseño, vamos a hablar de la investigación acción y de la investigación participante, pero ato con lo que decía hace un momento, que es esta idea de no es el investigador analizando solo en soledad un problema, sino que es el investigador trabajando con los integrantes de esa comunidad sobre un tema que no se le ocurrió necesariamente al investigador, sino que parte o nace de una demanda de esa propia comunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros como investigadores podemos creer que en determinada comunidad el problema, ¿no?, en determinado barrio, por ejemplo, el problema es el consumo de sustancias, por ejemplo, ¿no? Pero capaz que cuando nosotros vamos a trabajar con esa comunidad e iniciamos un proceso de investigación, vemos que eso a lo mejor es una consecuencia de otros problemas, ¿no? El desempleo, valores, cuestiones identitarias, ¿sí? Entonces, por eso también se habla mucho de que esto es autorreflexivo. El conocimiento se construye con intereses de la comunidad y por la comunidad. Es todo un tiempo esta idea de genero conocimiento, reflexiono, vuelvo, analizo con la teoría, vuelvo al campo, voy a la práctica, analizo esos conocimientos, ¿sí? ¿Para qué? Siempre con esta idea de la cuestión emancipadora del ser humano, ¿sí? Bien, pasamos a la siguiente, Vivi, si podés. Y decíamos, bueno, uno de los autores que más se destacan es Jürgen Habermas. Habermas es, como decíamos, pertenece como a la segunda generación de la Escuela de Frankfurt. Él es un filósofo y un sociólogo alemán, todavía vivo, justamente hace pocos días con, bueno, todo el escenario de COVID y diferentes intelectuales que están dando algunas notas. Busquen en El País de España, hay una nota súper interesante de Habermas y que cuenta un poco su vínculo con Adorno Horkheimer, por ejemplo, que me parece que está bueno. Y él centraba su crítica justamente en el sistema capitalista, sobre todo en los aspectos de dominación cultural del sistema capitalista, ¿sí? Entonces él decía que a lo que Marx, ¿no?, el marxismo planteaba de esta condición del hombre explotado y enajenado, habría que agregarle la condición de hombre manipulado y dominado, ¿no? Entonces él planteaba que en realidad la ciencia, ¿sí?, obviamente critica fuertemente el positivismo, ¿sí?, la neutralidad y la objetividad que pretende el positivismo, que ya lo hablamos, ¿sí? Y lo que dice es que detrás de esa aparente neutralidad u objetividad, en realidad hay intereses y hay actitudes y hay ideologías a las cuales nosotros como investigadores no podemos ser neutros. Siguiente. Entonces, él lo que dice es que la ciencia, reiteramos, no es neutra, no es objetiva, entonces es reproductora de un sistema capitalista dominante, ¿sí?, en su ideología o en su organización. Entonces va a decir en algún momento que la ciencia tiene una organización parecida a la de la organización industrial, ¿sí? Y reivindica la ciencia vinculada a la ética, ¿no? ¿Para qué investigamos? ¿Investigamos para visibilizar situaciones de desigualdades sociales? ¿Investigamos para visibilizar situaciones de dominación, ¿sí?, de la clase obrera, de las mujeres, de los movimientos LGTBI, ¿no? ¿Para qué investigamos? Entonces,
de vuelta esta idea que la ciencia no es objetiva, no es neutra, ¿sí? Y que los investigadores tenemos un compromiso ético al momento de hacer ciencia. ¿Por qué? Porque para él la ciencia tiene que ser una herramienta para la liberación humana, ¿sí? Y debe incorporar cuáles son los fines, cuáles son los propósitos del hacer ciencia. Pasamos a la siguiente. Entonces, va a decir, a ver más, la ciencia social puede ser una herramienta de cambio si adopta la acción comunicativa e introduce la discusión sobre los fines. Esto es, incorpora la racionalidad dada por la necesidad de entendimiento entre sujetos capaces de lenguaje y acción. Acción comunicativa es el proceso cooperativo que desvela los argumentos ideológicos de los discursos de la dominación y los vuelve transparentes y posibles de ser comprendidos en libertad. Habermas tiene una obra muy importante, muy grande, que justamente lleva el nombre de Teoría de la Acción Comunicativa, y es ahí donde para él los investigadores tenemos que inmiscuirnos justamente para poder dar cuenta cuáles son los discursos que están por detrás, ¿no? Justamente con esta idea de transparentarlos y poder comprenderlos. Para él, entonces, en ese sentido, va a ser muy importante el rol que juega el lenguaje en la comprensión, ¿sí? Del accionar y la importancia de la deliberación y del diálogo, ¿no? Él tiene trabajos muy importantes o un acumulado muy importante en todo lo que tiene que ver con la democracia deliberativa, ¿sí? Que es súper interesante, que acá no lo vamos a abordar, esto simplemente es, la idea es plantearles un pantallazo general de los paradigmas y los principales autores y por dónde van, si bien a grosso modo, sus líneas de análisis, que por supuesto cada uno de ellos tiene bibliotecas, que ustedes no las van a conocer todas y irán por diferentes caminos dependiendo qué les guste más, qué tipo de análisis les guste más también, más macro, más micro, aquellos que les interese más ver las cuestiones que suceden a nivel micro, irán más por el lado del interaccionismo simbólico, aquellos que les interese más las cuestiones más generales adoptarán otros paradigmas, ¿no? No sé si queda otra, Vivi, ya por acá. No, estamos. Estamos. Dejar planteado que son orientaciones que nosotros intentamos compartirles para poder facilitarles la lectura, ¿sí? Nosotros quedamos abiertos a que ustedes nos puedan plantear, hacer comentarios, si venimos bien, si algo nos entendió. En el foro hay un espacio que está para consultas o comentarios, entonces anímense a escribir, a preguntar. ¿Algunos de ustedes han escrito? Escriben en la bandeja de mensajes de Leva, o los correos electrónicos personales, pero bueno, también todo lo que ustedes nos puedan plantear en términos de mejoras que nosotros podamos realizar, son bienvenidas, ¿no? También dejarles abierto como esa posibilidad. Sí, sin duda es que estamos construyendo este espacio y que es muy rico también ese aporte que nos puedan hacer y que, bueno, están estos espacios del foro y también nuestros correos para que nos puedan hacer llegar consultas o generar como este intercambio que es productivo, positivo para el curso. Muy bien, bueno, nos vemos la próxima semana. Cuídense, un abrazo a todos.